Vamos a brindarles un aplauso a los amigos de Discos Fuentes. Por ser la primera casa disquera en Colombia, ellos nos van a ilustrar un poco audiovisualmente y nos van a mostrar pues, qué aporte le ha hecho esta casa disquera pionera desde 1974. Les contaré un poquito la evolución que ha tenido la compañía en 70 años. Pudimos apreciar al principio en las prensas que todavía teníamos cuando fabricamos el acetato, los cassettes, posteriormente el CD, ahora pasamos al DVD y por último, en estos últimos 3 años avanzamos al MP3. Muchas de las personas que son coleccionistas o que tienen cierto amor por el acetato, digamos así, ven con cierto recelo las nuevas tecnologías, por ejemplo, el MP3. Nosotros hacemos parte de un grupo denominado ASODISCOL, Asociación de Discómanos y Coleccionistas. Yo pienso que en Bogotá, si no hay otra, pero prácticamente es única en ese aspecto, y de pronto hasta tenemos lo que se le ha perdido a Fuentes, lo tenemos nosotros. Este grupo de ASODISCOL funciona los primeros sábados de cada mes y nosotros tenemos una sede allá en la calle 166-41, ¿qué es, José, si te acuerdas? 28, teléfono 671-6965. El Centro de Documentación, como se trata de un programa de música, desde hace varios años se sintió la necesidad de que hubiera un espacio en el cual los estudiantes pudieran realizar consultas de todo tipo, que colectara materiales referentes a música de todo formato, desde partituras, discos, revistas especializadas en música, libros, todo tipo de información que ayudara a sustentar pues, el proceso académico de desarrollo de un estudiante dentro de la SAP. Quiero dejar muy claro desde el principio, como persona, una persona que está vinculada con unos intereses y unos compromisos profesionales. No estoy hablando como funcionario del Estado. Yo coordino un centro de documentación musical que está dentro de la institucionalidad de la Biblioteca Nacional, como entidad del Ministerio de Cultura. Es una entidad que tiene documentos, una colección grande de documentos escritos, manuscritos, reproducciones manuscritas, impresos, reproducciones por distintas técnicas y procesos, de partituras de compositores colombianos desde el siglo XIX hasta nuestros días. Es una colección que supera los 11.000 ejemplares de títulos y a ella están ligadas en fondos otros documentos como libros, revistas, programas de mano, fotografías, carpetas que tienen hojas de vida de compositores, intérpretes, directores, profesores, personas vinculadas a la actividad y la vida musical del país y colecciones de audio y video que en lo fundamental son colecciones que provienen de registros de campo. Bueno, yo pertenezco a un grupo de amigos coleccionistas de música muy informales, no es una asociación directamente, los cuales hace muchos años tenemos un programa de música salsa. Se dio la incógnita en ese programa de música salsa de pasar un tema de música colombiana y ahí en adelante la gente empezó a pedir la música colombiana. Aquí está el productor del programa y contamos con varios amigos coleccionistas y de ahí en adelante los lunes festivos de 9 a 1 de la tarde lo dedicamos única y exclusivamente a la música colombiana. Oigamos un tema, nos relajamos un poco. ¿En qué piso? Super, 970. Una cosa es la documentación, o sea, de los objetos en los cuales hay depositada gran parte de la música popular colombiana, y otra cosa es la memoria de la música en nuestro país. Si la documentación está todavía en pañales, todavía estamos
muy en el inicio de esa etapa de desarrollo en cuanto a organizar todos los objetos en los cuales está depositada nuestra historia musical, pues la memoria sí es que estamos bien, bien grave, pues.